mío. Un año sin llamarme, y ahora me llamas solo a mí. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, Álvaro, y es importante que solo lo sepas tú. ¿Qué has hecho, Abel? No puedo decirte, lo sabrías demasiado. Álvaro, aunque la cárcel nos haya distanciado, quiero que sepas que te sigo queriendo. Eres mi hermano. Lo sé, Abel. ¿Qué quieres? Necesito dinero. ¿Cuánto? 1.500. Eso es mucho dinero. ¿Por qué no se lo pides a los papás? No pueden saberlo, Álvaro. Necesito el dinero. Me tengo que ir. Acuérdate. ¿Puedo entrar? ¿Tú de qué vas? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Tú qué eres de esas liberales que van besándose con todo Cristo? ¿Qué pasa ahora? ¿Te suena el nombre de Álvaro? No entiendo, dime, ¿qué? ¿No entiendes? No, pues tienes suerte, porque yo tengo una foto que te aclarará las ideas. ¡Míralo! ¡Mira! Entonces, ¿quién es? ¿Estáis juntos? A ver, Calypso, es que a veces siento que no estoy contigo. Lara, yo te quiero, pero viendo que vas con la primera o el primero que pasa, pues hasta aquí hemos llegado. Mira, Calypso, estoy harta. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que quedar por encima de todo el mundo? Normal que no tengas ningún puto amigo. Pues yo prefiero tener ningún amigo que conocer a gente como tú. Mira, Calypso, sal de mi puta casa, ya está, se acabó. ¡Sal! ¿Sabes lo que dice la gente? Que cuanto más te joda la vida a alguien, más te cuesta olvidarlo. Acuérdate de esto. Estoy cansado que para poder besarte y abrazarte tenga que esperarme hasta las 5 de la tarde. Necesito a alguien valiente, una persona que sepa afrontar sus miedos sin tener que esconderse detrás de alguien que no es. Bruno, sabes que yo no soy así. Por eso no somos compatibles. Bruno, ¿me estás dejando? No te estoy dejando. No te puedo dejar cuando nunca hemos sido nada. Lo siento, pero vete. Siento no ser la persona a la que necesitas. Te quiero. Adiós. Thank you.
No mires atrás, pero ahí detrás hay dos personas pasando. Son muy peligrosos, así besa por refuerzo. ¿Tú quién eres? Te estoy salvando el culo para que no te suspendan, así que vamos, rápido, rápido, va, va, va. ¿Qué coño haces? Cállate, ¿no te ves que estoy salvando? ¿Salvando de qué? ¡Hijo de puta! ¿Quién eres y cómo sabes qué está pasando? Soy Calypso. Y cuando vayas a pasar, disimula un poco. Eres David, ¿no? Sí. Vamos. ¿Y esas cajas? Eso quería hablarte. Me mudo. ¿Cómo que te mudas? ¿A una casa más grande? No, me voy de aquí. Me mudo a Salamanca. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No, han trasladado a mi madre allí y nos vamos toda la familia. Joder, ¿y ahora qué hago yo? Estarás bien, tienes a Bruno. ¿Ha pasado algo? Lo hemos dejado. Él se merece a alguien mejor que yo. Y hemos decidido dejarlo. Lo primero, mejor que tú no hay nadie. Y lo segundo, si no erais compatibles, lo mejor era dejarlo y que cada uno siguiera con su vida. También tengo que contarte otra cosa. He ido a ver a mi hermano. ¿Tu hermano Abel, el que está en la cárcel? Sí, necesita mi ayuda. Pues ayúdale, así tienes algo que hacer. Es que tú te crees lo que me ha dicho esa señora. Es que se piensa que es algo que no es. Claro que no tiene derecho, pero quien tiene la suerte por mandarse ya. Así que tú sigue y pasa. Es que si todos hacemos lo mismo, esa señora va a seguir igual. Y no me da la puta gana. Pero tía, ¿para qué te vas a complicar la vida? Que a esa señora solo le quedan 5 años para jubilarse. Pues eso es lo que más grave me da. Que lleva 30 años haciendo lo que le sale de los huevos. Uy. Pero joder, tía, tienes que mirar las cosas desde otro punto de vista. Piensa que solo nos quedan 3 meses con ella y ya está. Luego viene la fiesta, la piscina, la borrachera, ya sabes. Que no puedo, que es que a mí estas cosas me superan. No puedo pasarlas por alto. Joder, tía, pero tienes que pasar. ¿Que no te has entendido que no puedo? Tía, ¿qué te pasa? Tú no eres así. ¿Y cómo soy, Lara? Pues tía, una tía súper alegre. Siempre está en las buenas y en las malas. Tú sabes por qué estoy ahí siempre. Pues porque nunca han estado ahí para mí. Hasta que llegasteis vosotros nunca he tenido a nadie que me ayudase. Joder, tío. Mira, escúchame. Hoy, después de un mes, ha venido mi novia, bueno, mi exnovia, y hemos estado hablando sobre lo de Álvaro, y ella no paraba de echarme cosas en cara, cuando luego era ella la que me buscaba para 4 polvos. Hostia, tía, es que no tenía ni idea. En fin, déjalo. Bye. Habitación, y con mi canción, haciendo el amor, mor. Es que quieres ciel, pero estás con el baby. En mi habitación, y con mi canción, haciendo el amor, mor. Es que quieres ciel, pero estás con el baby. Hasta que me dejas en visto. ¿Crees que te voy a perdonar? Tú me jodiste la vida, ahora te voy a celebrar. Y todos los años contigo, parece que yo lo perdí. Me viste la tele. Didn't know it, and everything I needed. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Know that I was stupid, blew it, loosened what we were.